Bueno, así está el día. Y acá estamos. Esta es la plaza de Berra, cerquita de casa. Buen día. Bueno, verán mis ojeras, mi cara de dormido. Por ahí atrás está Mona. Ahí está. Estudiando Duolingo, portugués. Ahí está. Mientras ella estudia portugués, yo me voy a pasear a Oli. Nos tomamos un cafecito y ahora estamos yendo a cargar agua y hacer algunos trámites y cuestiones administrativas antes de, bueno, antes de no sé. Antes de no sé, porque esto de que arrancamos hoy, arrancamos mañana y bueno, nada, hay cosas por hacer. Acá, adivinen, si venimos a trabajar, a dormir o a cargar combustible, respondan. Efectivamente, cargamos combustible y agarramos la ruta, iba a decir, no es la ruta, la autopista, porque estamos yendo a visitar a unos amigos muy, muy especiales que viven acá en Buenos Aires, que nos han dado una mano enorme en viajes, que conocimos apenas empezamos a viajar. Son Gis y Pablo, conocimos en las Toninas, pero bueno, nunca nos habíamos visto acá en la City. El camino está lloviendo, así que estamos yendo muy tranquilos por la autopista y nada, yo ahora me siento mejor, pero hace un rato más o menos, porque los embotellamientos me generan como ansiedad mezclada con claustrofobia. Así que, y estaba todo así. Así que bueno, estamos yendo para allá. No garantizamos que haya imágenes de ese encuentro porque cuando estamos con gente guardamos el celular. Pero quizás algo filmamos. Una fotito por lo menos vamos allá. Bienvenidos a la ciudad de Berazategui. Ya son como las 12:30, 1 de la mañana. Fue un día muy largo, pero la pasamos muy bien con Pablo, Gisela, bueno, toda la familia. Y bueno, ahora estoy yo sola en la casa porque Juancito se quedó ahí dándoles una mano con una compu. Así que bueno, veremos qué nos depara el día de mañana y cuándo arrancamos. ¿Cuándo arrancaremos? ¿Ustedes qué dicen? Déjenlo en comentarios, suscríbanse y nos vemos la próxima.